pero ni las pisadas. Oh, muchacha, pero está bien. ¿Qué pasó? Yo solo diré una cosa, vale. ¿Qué? Okay. Oh, guarda eso. ¿Qué guarda esto? Era broma, era broma. ¿Qué ha pasado? Bueno, no, nada, nada. No va a haber caballo, así que nos vamos. Henry. Tiene un pretendiente. ¿Cómo? 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 Ay, que me emociona. Digo que tiene un pretendiente. Ay, no, no, no. No, no, no. Tened cuidado que ya no se anda por las ramas, eh. Esto me gusta, mujer con cojones. ¿La mujer tiene cojón? Pues le he dado, pero bueno. Como está loca. También da miedo esta muchacha, eh. Pues... pues es la hostia. Henry, ten cuidado ahora. ¿Qué has dicho? ¿Que no te he escuchado? Cuidado a la noche, un día que la enfades, ten cuidado a la noche cuando duermas con ella, Sé, sé cuidarme, sé cuidarme. Te coge, te muerde un huevo y te saca de la noche. No, a mí me habéis trabajo de pista. ¿Tenéis algo para beber? Me estoy muriendo. Sí, claro, sí. Y el agua y la comida, eso se compra en la tienda que hace esquina ahí en Blaguate, ¿no? Más bien en el restaurante de los Acardo. Ah, vale, vale. Que esa es mucho mejor. Podéis ir barata. A ver, calidad-precio está más barata, sí. Ahora sí. Si no, es que tiene que estar... ¿Ella al final la ha pillado uno o no? Es mi hombre, muy bien. Voy a avisarlo, voy a avisarlo. ¿O no? Fuck. Mierda. Así. No me jodas. Es que no mira por dónde va. Y es que me he caído por el barranco. Me duele la pierna. Es que eres tonto. Como te hagas esta, te voy a matar yo, ¿eh? Por tonto. Voy a conseguirles un caballo. Pero, o un... mi caballo. Ay, Josito. Vaya hostia te ha pegado, tío. Es que no vi el barranco. Pero, ¿qué ha pasado? Pues yo también, pero yo soy más joven y aguanto más. Este ya está un poco viejo ya. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pues a mí lo han lanzado desde arriba, güey? Es que no he visto el barranco. He intentado frenar, pero no me ha dado tiempo. No, claro, porque le faltará doma al caballo. Bueno, ahora le falta más que doma, la verdad. No, ahora le falta... Es que ve cómo está ciego. Ve cómo ya te afecta la edad.
Me va a tener que comprar una gafa, ¿eh? Es que la próxima vez te pego una hostia, ¿eh? La madre que me parió, el barranco de los cojones. Me duele todo. Es que claro, cuando doméis a los caballos vais a poder frenar en seco. Pero cuando lo doméis. Pero es que el Pues mío este no lo va a donar a nadie ya, ¿eh? va resbalando mi caballo cuando No, frena. no, ahora sí que resbala, la verdad. Ay, Ay, el pobre. pobre Josito. Bueno, descanse en paz, Josito. Es que eres un desastre, ¿eh? Por eso te dejo Josito. Josefina. Sí, Josito. Tomar, subir en este. Muchas gracias. Me va a ver si ahora ve, ¿eh? Pues yo Madre del me. culo. Pues por ahora no me queda otra que subir. Josito. Adiós, Josito. Que yo me quedé con uno de estos super bonitos, el que has intentado capturar al principio. El de la key, el de la crin blanca. Pero tú Que tiraste no para vean, me adelante y salió entonces volando. no. Entonces ya apretaste. Da, estaba aquí otra vez, pero ese caballo ya no se va a poder vender. La has tomado tú, ¿no? ¿Qué? Pero, ¿por qué si lo has tomado tú? Porque ya subió otra gente. Ah, o sea, sí, si sube otra persona, no si lo toma otra persona. Claro. Tú prueba, por si acaso. Da, igualmente lo voy a probar, así que. Sierra que le gusta el agua. Henry, saca el arma por si acaso. Aquí a berroso de vez en cuando. Sí, no te preocupes. Aunque bueno, aquí no puedo sacar yo. Yo largo el arma también. Caballeros, es que por aquí a veces a berrosos, así que cuidado. ¿Cómo que gafo? Sí, no esos. Metiendo por sitio jodido ya. No, en general todo es jodido. Mira, yo vivo aquí. ¿Tú vives aquí? Por el momento Esta sí. muchacha vive entre osos. Ya tiene más huevo que nosotros, ¿eh? Claro, los osos son de allí, de Polonia, de Alemania. Tío, tú podrías con un oso a mano limpia. No me lo apoyo con la navajilla. Con la navaja apuesto por ti. Esta gente tiene un toque que me cae muy bien y al mismo tiempo no es. Te debí riendo muy Sí, fuertemente. es como que. Es como que les quiero abrazar y al mismo tiempo lo quiero lejos. No lo entiendo. Lo cual es positivo. Piensa que van a trabajar para nosotros, así que. Bueno, para nosotros, con nosotros a este paso, así que. Escúchame, este bicho va a ser grandísimo cuando lo entrene. Vender, ten en cuenta que las únicas cebas que tenemos es esta y la tuya, para cuando haya que criar.
gestión, el tema del contrato y tal. Ya nos ponemos los dos a conseguir lo máximo posible con los binoculares. Mira, sí. Y ten en cuenta de que podemos cazar, bueno, cazar, capturar caballos normales, simples, y reproducirlos con caballos buenos. También es... Los cuales, al tener crías buenas, podemos vender al malo para sacar dinero. Buen punto. Yo tenía una novia ahí, en otra ciudad. ¿Tú qué vas a tener? Si eres maricón. ¿Qué dices, tío? Te pego, ¿eh? A mí no me llames eso, ¿eh? Henry, dime. ¿Has escuchado lo que ha dicho este chaval? A ver, coméntame, que no te he escuchado. Estás desviado. Lo he dejado aquí solo un par de días y me he venido desviado. Pero tú le has dado todo lo que se mueve. Pero que yo estoy celoso, no desviado. Le has dado mujeres, hombres, cabras. ¿Pero qué eres desviado? Y a los caballos. Y a los caballos, ¿verdad? Caballos, no yegua. Ay, Dios mío. ¿Cómo me llama a mí desviado? Está más desviado este que... Me ha salido que el pico de una mesa. No, yo estoy comprensivo. Maricón, que es un maricón. Un maricón no. Uy, qué mal. Henry, recuérdame no volver a comer con el arma en mano, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Que se le ha ido, no, profe. Todo bien. Ya, pero se le va mucho, ¿eh? Que no. Que no se le va mucho. Sí, sí, vosotros tener cuidado. Pero... Uy. Si tú, como dices, soy un amor de persona, yo tengo que dejar los límites claros, no se me van a subir. Me alegra que justamente esa parte de la conversación te acuerdes con el ¿Cómo? Pasa. Es que hablas un poquito bajito y no me entiendo. Sí, perdón. Que me alegra que de toda esa conversación te acuerdes. Me ponen los huevos ya dieron el caballo, ¿eh? Acomodaselos a un lado. No será de la hostia que te ha pegado antes. Bueno, nos hemos pegado. También puede ser. Tío, que está muy mayor y aquí hace frío, ponte la chaqueta, Por favor, salta. Ole. Vale. Cagar. Pues este es el establo. Qué bonito. Mira, de hecho, ¿te acuerdas que tú decir de vacas, no sé qué? Pues mira. Sí, sí, sí. ¿Hay vacas? No le enseñé mucha vaca que se vuelve loco, ¿eh? Aquí tener para poner vacas y cabras cuando sea el momento. Yo no veo. Una, tres... Te lo dije, ya se está volviendo loco. Como vea cosas de vaca, se vuelve loco. De acuerdo, no... Uy, mierda, voy de blanco y negro. ¿No volver a vestirme como si fuera una vaca? Bueno, Que no, pero... No, violador no es, ¿eh? Es honrado. No, se preocupen. No me abroma. La
cuánto nos llega. No, sí, depende del día. ¿Qué dices, tío? Pero cállate, cállate. Entonces, en el establo, cuando tengamos esto ya seguramente mañana... Henry, está un poco sucio, ¿eh? Lo vas a decir tú. Lo vas a decir tú, que está lleno de mierda también. Mira, Den, puede ser mejor. Mira. Me gusta. Y entonces... ¿Sí? Si compráis... ¿Vale? ¡Hala! La madre que te parece. Ya la llevamos a pagar. Y barro, esto es mierda. Toma barro. ¿Qué cosa? Uy. ¡Hala! Que conste. Ya. ¿Qué? ¡No! Que es un sueño mayor, no le empuje, que es un sueño mayor. Me debes un arma que se me acaba de romper. No me jodas. La Mauser. Ay, que se ha matado otra vez. Mauser se me ha roto. Aquí, pero... revolcándose entre la mierda de caballo todo, odio. Pero que se rompe la arma. Acostúmbrate. Claro. A lo largo. Toma. ¡Ay! Bueno, gente. Yo me voy a dormir. Está loco, que... A mí me da miedo, ¿eh? La última cosa. Bueno, los dos. Si vosotros compráis lo de Valentine, no. Está muy bien, no es mía, es de mi tío, pero me la quedo ahora. ¿Te joda? Escucho un tiro. Sacar el arma, se escucha un tiro, no. No veis con tonterías aquí. Mira, ya os digo, aquí a la mínima que se pongan tontos, ya sea cerca o lejos del establo, plomo. Vale. No, plomo no, nosotros somos más de navajazo. Si vosotros estáis de acuerdo en hacerlo, yo lo hago. Yo hago sus órdenes. Y que lleve la escopeta a la cabeza. Es que esta tiene equilibrio esta muchacha, ¿eh? Pero ¿quién cojones ha disparado a mí? No, lo sé. No, Henry, entonces tú como sheriff, si me tocan los huevos, ¿puedo pegar un tiro? No, o sea, justamente así no. Pero... Creo que ya sé quién ha sido. Sí, está ahí. Esa es la... Bueno, ya. Yo, ya sabes, me... Tengo que... ¿Me entiendes, no? Mucha mierda. No, sí, eso es lo que más hay. Pues ya nos vemos mañana, descansa bien, anda. Sí. Yo me quedo por el establo. Ya. Venga. Uy, mucha suerte. Ten paciencia.